Paso a paso se acerca, paso a paso hasta su vera, paso a paso, gota a gota de sudor, fervor y espera, las ganas se alborotan por llegar hasta la ermita. Paso a paso, bastón en mano, la medalla en su pecho, para que su anhelo permita que vuestros pasos tempranos, entre veredas y barbechos, entre olivares de luna inquieta, vuestro paso camina hacia ella, sin más camino ni meta que llevarle el salitre del mar. A Flori y a Benito, os quiero, peregrinos de verde olivar, hermanos sin filtro en el alma, vuestros pasos me ayudan a andar y a remar hacia mares en calma. Nuestro hermano Pepe y nuestro hermano Antonio Ortega espera, lo hacen. Espera. Vamos a empezar de nuevo todo, porque yo no le había dado al play. ¡Ándale! Las cosas en directo. Ahora parece que está grabando ya. Bueno, pues nada. Buenas tardes, buenas noches. Con nosotros, nuestro presidente de la Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza Malagueña, Benito Cachinero, y su esposa, que fue también hace unos años hermana mayor de Romería, también buenas noches. Buenas noches. Iniciáis una peregrinación, un camino, andando a pie desde vuestra casa en Alhaurín hasta la misma santuario de la cabeza. La iniciáis en la noche de la madrugada del 26 y llegaréis allí sobre qué día, más o menos. Pues te lo digo exactamente, el día de llegada será el día 4 de agosto. 4 de agosto por la mañana, para poder asistir a la misa, como quisiéramos asistir a la misa de 11 que se celebra todas las mañanas en el santuario. Esa es nuestra idea. ¿El camino lo vais a hacer los dos juntitos? Juntitos. ¿No es uno en coche y otro andando? Nada. ¿Como el coche de San Fernando? Uno delante y otro detrás, que así llevamos puesta la iluminación para que no haya ningún peligro. Pues más mérito tenéis porque los dos, el estado de salud hasta ahora... Sí. Hasta regular. Precisamente ese es el motivo principal de este camino. Esta peregrinación es una peregrinación de acción de gracia, tanto de mi mujer como mía, porque la última vez que vino ella, que ella me pudo acompañar, no tenía puesta su prótesis de rodillas, que ella sí la tiene, ni tenía su espalda con 14 tornillos y un par de barras, que parece que voy a llevar un mecano en vez de una compañera. Y entonces, pues fíjate, se va a atrever a intentarlo por lo menos, porque cuando haces un camino de esta envergadura, lo primero que le pides a la Virgen es que te permita llegar, de una forma o de otra, pero que te permita llegar, porque hay veces que tienes que abandonar porque las circunstancias son las que son. Y entonces, pues a partir de ahí, y dadas las circunstancias que tenemos, con tantísima necesidad como tenemos de rezar juntos, se nos ocurrió la posibilidad de que este año, en vez de ir los dos solitos hasta la Basílica y Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza en Andújar, pues que vayamos todos juntos, que vayamos todos juntos y, en primer lugar, unidos por la oración, que es lo que nos tiene que unir. Y en segundo lugar, y dándole un sentido más amplio a nuestra peregrinación, pues convirtiendo nuestras propias redes sociales en una gran mochila, una mochila virtual, que es lo que se lleva ahora, donde todo el mundo, a través de sus comentarios, que son los que nos van a dar auténticamente fuerza para llegar hasta el santuario, pueda compartir sus gratitudes o sus peticiones o sus oraciones a la Santísima Virgen de la Cabeza. Esa es una de las formas de acompañarnos. Y otra forma, es una forma solidaria. Nosotros cada mañana, si Dios quiere, vamos a publicar un vídeo y vamos a contar cómo nos ha ido el camino, vamos a tener nuestro contacto con los hermanos que decidan seguirnos, y vamos a publicar el número de cuenta bancaria de Cáritas de las parroquias de San Pío X, de nuestras parroquias de San Pío X y Jesús Obrero, para que la gente, bueno, pues bajo el lema euro por kilómetro, pues colaboren y caminen con nosotros con sus aportaciones. Aportaciones que nunca van a ser pequeñas, que la gente no se eche atrás porque diga yo puedo poco o no puedo, porque
vamos a peregrinar desde una tierra, una bendita tierra, Málaga, que tiene las playas más hermosas que se puedan desear. Y tenemos que darnos cuenta que esas playas están formadas por pequeñísimos granitos de arena que todos contribuyen a su belleza y a su grandeza. Entonces yo quiero animar a todo el que nos siga, primero que compartan sus redes porque esto tiene que llegar a mucha gente para que surta efecto. ¿Va a haber un link especial? ¿Eh? ¿Va a haber un link especial? No, simplemente, bueno, a ver la número de cuenta y si la gente quiere... No, digo el link para que tú lo has comunicado, que tú estás haciendo, te lleguen a ti mensajes. No, vamos, eso lo vamos a ver en mi Facebook, por ejemplo, o en mi Instagram, que cualquiera que haga un comentario lo voy a ver, porque las publicaciones van a estar abiertas al público y, vamos, si la hacen a través de los comentarios que ya ayer ya publicamos una foto de nuestras mochilas ya preparadas y una foto para ir calentando motores. Y bueno, hay la gente que habitualmente nos sigue, hay como unos ciento y pico reacciones y multitud de comentarios dándonos ánimo y pidiéndonos que pidamos a la Santísima Virgen por toda la que nos está cayendo y por todos los que ya se han ido y, en fin, y por todo lo que se nos viene en lo alto y todas esas cosas. Entonces, de ahí surge un poco la idea de este camino solidario. Y en dos sentidos, solidario en la oración que nosotros, pues, si Dios quiere, vamos a tener la oportunidad de llevarle a nuestra madre a través de nuestras redes con los comentarios de la gente y a través de las aportaciones que cada uno pueda ir haciendo, que van a paliar pues bastantes necesidades que hay en nuestra feligresía de San Pío X y Jesús Obrero. Simplemente, bueno, pues esa es la idea. Hasta donde lleguemos, pues la Virgen es la que dispone, como siempre, y nos ponemos en manos de ella y hasta donde lleguemos y hasta lo que podamos. Y bueno, y ante todo, darte las gracias por darnos esta oportunidad de poder explicarle a la gente nuestros motivos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los devotos y romeros de la Santísima Virgen en general. Que, bueno, que queremos que estén con nosotros, que nos vayan apoyando y que nos vayan dando empujoncitos, que son muchos. Eso es lo que pretendemos, y desde el miércoles pues tendremos información hasta el miércoles, la que tenga, se irá incorporando esta conversación de hoy. Yo daros las gracias. ¿Cuántas veces ha ido ya tú, Benito? Pues si Dios quiere, esta sería la quinta vez. Con Flori la cuarta, porque ella la vez anterior no pudo venir porque estaba convaleciente de una operación y fue imposible. La pobre mía lo pasó peor que si hubiera venido conmigo, pero en fin. Claro que sí. Esta vez, si Dios quiere, yo no me lo esperaba. Yo, gracias a la Virgen, siempre yo hace ya muchos años que a la Virgen no le pido nada. Simplemente cuando llego allí me pongo delante de ella y le doy las gracias por todo lo que me da. Y le digo que ella sabe lo que yo necesito y me pongo en sus manos, porque la verdad es que me da mucho más de lo que me merezco, seguro. Pues yo creo que es una medida y un acto precioso el que vais a realizar, y que yo creo que se lo merece, bueno, lo merecéis vosotros desde luego todo. Y lo que deseo es que... Vamos a ir todos juntos, Agustín, vamos a ir todos juntos, que no se nos olvide, que vamos todos juntos, unidos en la oración principalmente. Unido en la oración, muy bien, pues ese es el lema, unido en la oración, peregrináis hacia la Virgen. Bueno, pues muchas gracias, Flori, y muchas gracias, Benito. Seguiremos hablando de aquí al miércoles, todo lo que podamos, y ya... Cuando quiera, nos vamos adaptando a las horas, porque andaremos de noche y procuraremos dormir lo que podamos de día. Bueno, pero con el vídeo me apañaré yo lo que pueda. Vale. En algún momento nos levantaremos a comer, digo yo. Digo que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias y que tengáis buen viaje. Y que un abrazo. Que lo reciba. Sí, venga. Gracias. Muchas gracias. Ahora, yo creo que mañana nos vemos, Dios mediante. Sí, Dios mediante, que... mañana nuestra primera etapa casi concluye porque vamos a ser día o tarde, mejor dicho, en un apartamento turístico que se llama Casa Jerez en Ciudad Jardín, y pasaremos por la misa de estatutos, que es este domingo, y nos despediremos de nuestra madre para ir en busca del santuario. O sea que pasaremos por la misa de estatuto de nuestra hermandad, que es, como siempre, el último domingo de cada mes, a lo que invito a todo el que esté escuchando a participar en ella. Dentro de lo que se pueda. Será para agosto. Si no es tener el que sea. Bueno.
Y estamos a miércoles ya. Y que allí os esperamos. Muy bien, pues muchas gracias por todo y por vuestra colaboración. Muchas gracias, tío Agustín. Muchas gracias, Agustín. Buenas tardes, amigos, hermanos, Romero y devotos de la Santísima Virgen María. En unas pocas horas, esta madrugada, porque tenemos que andar de noche, nos disponemos a salir los dos desde aquí, desde la orilla de la torre, nuestra casa, hacia la Basílica y Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza en Andújar, en Jaén. Pensamos hacerlo andando, en acción de gracias. Y en esta ocasión, pues, con la que estamos atravesando por la pandemia y por las necesidades que tenemos de ir rezando juntos todo lo que podamos, hemos pensado que en vez de hacerlo nosotros solos, que nos acompañéis en este camino con vuestro apoyo, con vuestra fuerza y con vuestro ánimo. Y hemos pensado dos maneras de acompañarnos. La primera es convertir nuestras redes sociales en una inmensa mochila virtual para que en ella podáis ponernos vuestras palabras de ánimo, vuestras peticiones y vuestros agradecimientos a Dios y a la Santísima Virgen. Y por otro lado, vamos a poner un vídeo todas las mañanas, un vídeo cortito para explicaros cómo nos ha ido la noche y para lo que vayáis diciendo, porque esto lo vamos a ir haciendo entre todos, porque se trata de que caminemos juntos, donde vamos a poner el número de cuenta bancaria de Cáritas de las parroquias de Jesús Obrero y San Pío X, que hace mucha falta vuestra colaboración. Entonces, por si algunos os animáis a compartir, y así pues, le dais sentido de una forma y de otra con vuestras plegarias y con vuestras aportaciones, le vais a dar sentido a nuestro camino, a nuestra peregrinación. En fin, solamente eso, deciros que tenemos que recordar que peregrinamos desde un lugar donde tiene unas playas maravillosas que están hechas de pequeñísimos granos de arena y que todos, entre todos juntos, forman unas playas hermosísimas, que no hay donativo pequeño, que os animáis y sobre todo que compartáis en vuestras redes y donde podáis llegar para que esto se llegue a los máximos sitios posibles, a ver si entre todos, unidos en la oración, caminamos hacia la Virgen y aportamos un poquito de ayuda a esta Caritas que tanto están currando en los tiempos que corren. Pues nada, muchas gracias y si no pasa nada, nos vemos mañana con la primera etapa hecha. Un abrazo. Gracias. Adiós. Bueno, familia, pues buenos días. Como veis, ya tenemos la primera etapa casi hecha. Estamos aquí ya en nuestra parroquia, esperando para visitar a nuestra madre, la Santísima Virgen de la Cabeza, malagueña. Mira, este primer día nos gustaría dedicárselo precisamente a esa maravilla de equipo de Cáritas que tenemos en nuestras parroquias de San Pío X y Jesús Obrero. Y, cómo no, al equipo de caridad de nuestra hermandad, que algunos de ellos están en el grupo de Cáritas, y otros en el grupo de Fundación Corinto, en la acogida y de voluntario en el supermercado. Y quisiéramos que esta primera jornada, que ya estamos a punto de concluir, pues fuera con nuestros mejores deseos y para ofrecérsela a nuestra madre, y que vaya por ello y por el magnífico trabajo que están haciendo, que han hecho y que harán seguramente. Muchas gracias a todos. Gracias, besos. Gracias por seguirnos. Y lo que ha dicho Benito, en general a todos los voluntarios de la Fundación Corinto, un beso para todos y muchas gracias por seguirnos. Y hasta mañana, si Dios quiere. Adiós, guapo. ¿Cómo ha ido la primera jornada? La primera jornada bien. Una toma de contacto con el camino. Ha sido cortita y la hemos sobrellevado bastante bien. ¿A qué hora habéis llegado aquí? Aquí hemos llegado a las 11 o por ahí hemos llegado aquí a la parroquia. 10 y media, 11 menos cuarto hemos llegado aquí a la parroquia. Pero vamos, hemos salido a las 4. A las 4. 4 de la mañana hemos salido en la casa. Esta ruta es más corta que la próxima. Esta toma de contacto.
30 kilómetros. 30 y algo de mañana, sí. 30 y porque y al siguiente sale de Ciudad Jardín, le has quitado 4 kilómetros. Sí. No, según esto hoy hemos hecho 21 ya, ¿eh? Sí, pues, 21. Me faltan 2 o 3, me faltan todavía. Tiene que llegar a la ciudad. Pues hoy también enviamos a los que van a peregrinar a la de la cabeza del santuario. Y lo hacen también en nombre de ellos. Esta peregrinación no lo hacen solamente ellos por ellos, sino lo hacen en nombre de toda la comunidad. Nos van a llevar a todos nosotros a nunca a la Virgen de la Cabeza, con nuestras historias, con nuestros problemas, con nuestras alegrías, con nuestras fiestas. Nos van a llevar todos allí y nos van a poner delante de ella para que ella cantara con nosotros. En ese tiempo nos hace una parte de la puerta de ella. Y me alegro mucho por este diálogo. Y mañana mi tío va a ver mi familia va a llevar a mi. Así que un día estupendo. Vamos a seguir con la fiesta entonces. Por todos los que componemos esta comunidad parroquial, para que apreciemos profundamente nuestra fe y nuestra fe en Cristo.
ya cuatro. Subiendo camino de Casa Bermeja, como podemos, hace una humedad impresionante y estamos sudando la gotita gorda. Por lo demás está todo muy tranquilito, vamos muy bien y en fin, aquí vamos como podemos. El paisaje ahora mismo no es muy bonito, pero es el único sitio donde hemos encontrado un poquito de luz. Sori, te vas para el medio de la carretera. Tengo que ir cuidando de ella como si fuera una niña chica, porque no me hace caso en nada. Pero en fin, aquí vamos subiendo poquito a poco. Bueno, guapetones, que tengáis una buena noche. Y mañana pues ya os contaremos más cositas. Venga, hasta mañana, cariño. Viene un coche, parado. Venga, hasta luego. Espérate, le voy a dar a finalizar. Anda, mi primo José está aquí. José, que lo está viendo. Salúdalo. Dile hola, José. Hola, José. Ay. Bueno, chicos, que yo no sabía cómo se hace esto, pero voy a decirle, voy a finalizar, que se nos hace tarde. Hasta mañana. Buenos días, familia. Ya estamos llegando al final de la etapa de hoy. Uf, vaya nochecita de calor. No me da que no os podéis ni imaginar, vamos, qué calorcita. No me he acordado yo, este año no voy a echar yo de menos, pasar calor debajo de los parales, porque vaya tela si bien se ha hecho uno agüita. Pues nada, espero que estéis muy bien y que nosotros, bueno, nos ha quedado ganas de hacer otra tapilla más. Sí, claro. Y a Flori no se le afloja ningún tornillo todavía, o sea que... Llevo ahí todo. En fin, estamos entrando en Casa Bermeja, una maravilla del pueblo. Pero ahora un momentillo que a veces yo averiguo cómo se le da la vuelta a esto y os lo enseño. Vamos a ver. Arriba. ¿Aquí? No.
Yo que sepa, pues no. Pasa que no en otra. Esto es más complicado. Bueno, os voy a darle la vuelta a la cámara, porque esto merece la pena que lo veáis. Mirad qué pueblo más bonito. ¿Es bonita Málaga, sí o qué? Esto es una chulería de... una chulería de pueblo. Bueno, veis las calles por atrás, mira. Hoy echaremos el día aquí. Hay una pensioncita que se llama Rincón de la Higuera y que nos vamos a quedar ahí a pasar el día. Y esta noche me voy a apartar un poquito, que viene un coche y no quiero... y queremos llegar entero. Pues nada, guapetones. Besos. Muchos besos. Y seguimos adelante. Hasta luego, mandadnos cositas. Y para los que no hayáis visto los primeros vídeos, que lo que cuelgo normalmente al principio, el número de cuentas, es para echar una mano a Caritas de nuestras parroquias, que por si algunos animáis. Y que no hace falta que sea uno ese hombre que dona todos los dineros del mundo. Un poquito tiene uno bastante. Hasta mañana. Besos y abrazos. Espérate, que le voy a dar aquí. Ahora. Si no lo pongo mal, ¿sí? Que esto para seguir no lo puedo hacer torcido. Ah, bueno, pues estamos llegando a Villanueva del Trabuco. Después de Villanueva del Trabuco nos quedan unos 6 kilómetros. Pero en fin, ya ve uno, llevamos mucho rato sin ver civilización. Salimos a las 9 de Casa Bermeja. Ay, esta es la primera civilización que vemos. Está el pueblo tranquilo, aunque ya hay mucho tráfico. Ay. Mira, una acera y farola. Qué alegría. Como veis, llevamos luces delante. Y yo llevo una. A ver si la puedo enseñar a Flori. Y por atrás. Llevo una detrás. Muy buena. Anda, tío. ¿Has visto que salía a ti? Y nada, pues mira. Aquí vamos. Ay, ya me está regañando. Bueno. Buenos días a todos. Eso, buenos días, que no le he dicho nada. Este pueblo también está muy bonito. Al final, el fin de la etapa de hoy será en una zona que muchos de vosotros conoceréis, que le llaman Paneque. Está entre la autovía que va de Málaga a Granada. Y que hay una gasolinera y un par de restaurantes y hoteles y tal. Vamos a llegar allí, nos faltan unos 6 kilómetros. Bueno, lo suyo sería que hubiera por aquí algún bareto abierto para tomarse un cafelito con algo. Porque llevamos ya... Hombre, Adolfo, buenos días. Tú estás terminando de trabajar seguramente, ¿no, hija? Tú también eres un ave nocturna. En fin, vamos a ver si tomamos un cafelito por algún lado. Que la cena la tenemos en los talones. Uf. Además, de verdad, para nosotros buenas noches. Ya mismo nos vamos a acostar, ¿eh?
¿Tú qué? ¿Cómo has tenido la noche? Espero que esté bien. Que haya estado tranquilita y que no vengan muchos guiri infestados. Que si no, lo llevamos claro. Tú si ves a alguno con mala cara, lo montan en el avión y lo echan para atrás otra vez. Bueno, Rey. Que termine y llegue a tu casa tranquilito. Hasta mañana. Mañana. Eso, y viva la Virgen del Carmen. Que lo de la viva la Virgen de la Cabeza me lo dices tú cuando llegue a Málaga. Hasta luego. Por detrás de la autovía y estamos aquí, hemos cruzado por el campo y vamos aquí por unas instalaciones que parecen una fábrica de estas donde hacen vigas de hormigón y todo eso, y ahora nos tenemos que desviar. No sé si veis unas lucecitas al fondo, eso es Salinas y la estación, y tenemos que desviarnos hacia la izquierda por el campo para ir saliendo a la carretera que va a Villanueva de Tapia, que es donde vamos a salir dentro de un par de orillas o así. Y bueno, hemos empezado hace un ratito, ¿de algo? Algo. Hemos empezado hace un ratito, vamos bastante bien. Y bueno, que tampoco voy a transmitir mucho rato, porque no se nos va a acabar la luz. Cuando veáis que se ve muy oscuro, pues ahí nos quedamos. Aparte que voy con el GPS con el Google Earth, mirando los desvíos, porque yo la última vez que pasé por aquí era de día y por la noche todos los gatos son pardos, y lo que no quiero es terminar en Segovia ni nada de eso, que eso está muy lejos y tengo que ir mirando de vez en cuando. Bueno, familia, que os quiero y que sepáis que os llevamos con nosotros a todos. Y que todo lo que me estáis diciendo por aquí y por privado y por todo, pues esperemos poder llegar y ponerlo a los pies de la Virgen. Porque, bueno, no sé, ya que tenemos la oportunidad de ir y que os estamos llevando, que vamos todos juntos y que nos estáis dando una compañía impresionante, pues llevarle todos los deseos y todos los anhelos que tenemos. Aunque algunos que yo, la vida me ha ido demostrando que hay veces que tú quieres una cosa y no te sale y te enfadas. Y precisamente es porque ella sabe que lo que te interesa es otra cosa. Así que nos ponemos en sus manos y bueno, aquí que hay un poquito de más luz, a ver si nos podéis ver. Hola. ¿Te ve? Sí. Es que no sé darle la vuelta a esto. Bueno, mira, esta es la fábrica donde estamos, por si alguno quiere situarse. Y en fin, que todos los que estáis aquí conectados y me estáis poniendo cositas, que tengáis una buena noche, que nosotros mientras vamos caminando vamos a rezar por todos vosotros y por todos los que están dormidos que verán esto mañana. Que os queremos. Hasta Málaga, mañana. Que partió la madrugada del 28 de julio hacia el Cerro del Cabezo, en Andújar, donde se venera, como saben, a la Virgen de la Cabeza. María Hernández, en Iznájar, ¿cuántos kilómetros llevan andados? Ellos son Paz, Benito y Flori, los ves que se están acercando ya aquí, porque están a punto de arrancar la quinta etapa. Han andado ya cuatro etapas desde el 28 de julio, como tú bien has dicho, y prevén llegar al Santuario de la Virgen de la Cabeza en torno al 4 de agosto. Benito, Flori, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Queremos conoceros un poquito mejor y queremos conocer vuestra historia, sobre todo hoy que partís de aquí, de un entorno envidiable como es el embalse de Iznájar, y bueno, contarnos un poquito porque esta locura de hacer tantísimos kilómetros hasta el Santuario de la Virgen de la Cabeza, ¿de dónde os viene? Bueno, esto es ni más ni menos que una promesa.
Entonces, cuando uno hace una promesa en un momento que la vida te pega un apretón, pues bueno, prometes cosas como esta y peores. Pero bueno, la verdad es que luego derivan cosas que están muy bien. Nosotros, esta principalmente es por dar gracias porque mi mujer ha sufrido dos operaciones importantes y está, que ya la veis, me está acompañando. Y ya pues pedirle a la Virgen porque ilumine a la gente que tiene que pensar y a los científicos para que salgamos de la situación que tenemos encima. Sí. Ellos han tenido muchos problemas de salud, Paz, por eso se han animado para... Para Benito es la quinta vez que hace este recorrido, para Flori es la cuarta. Flori, ¿cuándo tenéis pensado llegar? Pues en principio, si no pasa nada, sobre el martes, ¿no? Lunes o el martes, ¿no? El martes por la mañana al santuario. Son unos caminos complicados, Paz, porque van por carretera, ¿cómo lo hacéis? Y además de noche. Ahora mismo son sobre las 8 menos cuarto de la tarde y es cuando empiezan a salir. Sí, las zonas complicadas las solemos hacer con luz de día, donde hay mucho tráfico, como pasa aquí en esta zona. Y luego por la noche pues llevamos nuestras luces y señalizados. O sea que los chalecos, como veis, que vamos buenísimos. Y bueno, lo vamos haciendo así. ¿Tienen hijos? Y aparte, el poco equipaje que tienen, Paz, lo llevan aquí. Daos la vuelta porque lo enseñemos. Este es el equipaje que les acompaña durante los prácticamente 280 kilómetros que hacen. ¿Vosotros tenéis hijos? ¿Qué os dice vuestra familia? Bueno, que estamos locos. Mi hijo tiene bastante miedo, pero nos acompaña y la verdad es que sí, en cierto modo, de su manera, están contentos y orgullosos. Aún así, Paz, ellos me decían, aquí la distancia no se mide en kilómetros. Yo no te puedo decir, voy a hacer 280 kilómetros desde Alhaurín de la Torre hasta Andújar, porque aquí la distancia la miden en tiempo, ¿verdad? Porque bueno, el tiempo es más que nada en sensaciones, en experiencia, en convivencia con la gente que te encuentras en el camino. Yo ya te digo, me da igual los kilómetros, no lo siente como tales. Benito me contaba, no es lo mismo hacerte un recorrido de 4 o 5 horas andando tú solo por una carretera que llegar a un pueblo y que te pare un señor y te invite a cenar a su casa, por ejemplo, y entres en su casa. Por ejemplo, y entres en su casa y te abra las puertas y te dé eso que se echa mucho de menos hoy en día, humanidad. Flori, ¿cómo tenéis pensado volver desde Andújar? ¿No volveréis andando, no? No, ya tenemos a la familia. Bueno, hermanos de la cofradía nos están esperando y familia, en fin. ¿Entrenáis para esto? ¿Pasáis mucho tiempo andando, bueno, corriendo? Procuramos andar un poco porque, hombre, hay que tener un poquito de musculatura mínimo. Bueno, ¿y qué pueblos han pasado ya en Andalucía? ¿Por dónde han pasado? ¿Por qué etapas habéis pasado desde que salisteis de Alhaurín? ¿Qué pueblos habéis recorrido y os quedan por recorrer? Málaga capital, después pasamos por Casa Bermeja, de Casa Bermeja a Priego de Córdoba, o sea, perdón, a Innaja, de Innaja a Priego de Córdoba, nos queda Luque, nos queda Porcuna, nos queda Andújar y ya el santuario. Yo no quisiera despedirme, os lo voy a pedir por favor, sin reclamar un poco la atención de los que me puedan estar escuchando. Un motivo muy importante de este viaje es la solidaridad. Entonces, estamos publicando unos vídeos todas las mañanas para que sepan los hermanos cómo vamos. A través de Facebook, de mi Facebook personal, Benito Cachinero, si me queréis buscar y seguirme, os lo agradecería. Y es para recaudar fondos para Cáritas Parroquial de las Parroquias de Jesús Obrero y San Pío X en la barriada de Palma Palmilla. Eso, hoy por hoy, es lo más importante que llevamos nosotros en el camino, aparte del montón de rogativas que nos están haciendo la gente para que se la llevemos a la Virgen. Buena labor. Benito, Flori, muchísimas gracias, una labor muy importante que podéis seguir todos a través de Facebook y deseándoos un buen camino, os despedimos y os despedimos andando. Bueno, pues este es el peregrinar de este matrimonio que se dirige hasta el Cerro del Cabezo en Andújar para cumplir una promesa y también, decíamos, haciendo esa labor solidaria que están haciendo a través de redes sociales. Magnífica iniciativa. Y terminamos, bueno, no terminamos, nos queda todavía.